Como Rigoberto Uriana, de 32 años, fue identificada la persona que perdió la vida tras ser atacada a bala por un individuo que se acercó a él sin mediar palabras, mientras se desplazaba en su motocicleta junto a su hermano Ángelo López Uriana en el centro de Maicao. El suceso ocurrió en la intersección de la calle 16 con carrera 1A, ubicado en el barrio Colombia Libre del municipio fronterizo de Maicao. Ambos hermanos fueron trasladados a la clínica de Maicao, donde recibieron atención médica. A pesar de los esfuerzos realizados, Rigoberto Uriana falleció, mientras que su hermano se encuentra en estado crítico y su pronóstico es reservado. De acuerdo con los testimonios de los testigos presentes, los hombres fueron sorprendidos por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, el cual sacó su arma y le disparó en varias ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. Miembros de la SIGIL de la Policía Nacional llegaron al sitio para llevar a cabo la recolección de pruebas con el fin de esclarecer lo sucedido. El cuerpo del hoy occiso fue retirado por sus familiares para ser sepultado en su ranchería, ubicada cerca del barrio María Amelia 2 en Maicao.